Que no creas, sí me da miedo, güey. ¿Quieres que lo abres de ahí? ¿Sí viste que se escucharon un montón de niños? Una, dos, tres. A la madre, a mí sí me da culo esta madre, güey. Voy entrando a la par de... Pero sí se siente, güey. Confac, Kiskoznafe, Califas, Dirok, Ampaspi, Tumerca. ¿Sí, ya? Sigue grabando, es que esto... Que grabar. Hey, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa el Gafe 423 aquí en un nuevo video de Blogueando con el 423. Estamos en uno de los panteones más emblemáticos, más conocidos de la ciudad de Guadalajara. Estamos en el Panteón de Mezquitán. También cerca de este lugar tenemos el Panteón de Belén, pero el Panteón de Mezquitán no se queda muy atrás en temas de recorridos, cosas embrujadas y demás. Yo realmente estoy nuevo en este lugar del tema de la exploración. Hay un amigo mío, un colaborador de este canal que ya es muy conocido aquí en esta comunidad, que nos va a estar apoyando con el tema de el recorrido en este emblemático Panteón de Mezquitán. Luis Abarca, ¿cómo te encuentras, hermano? ¿Cómo has estado? Bueno, hermano, muy bien aquí. Buenas noches, qué bueno que te animaste a hacer tu primera exploración en un panteón. Y tienes, pues ahora sí, yo te veo con toda la actitud, Gafe. ¿Venimos a asustarnos o no? Venimos a asustarnos en este especial navideño, el especial de octubre. Es el especial navideño, hermano, para mí. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado este panteón? Ya tienes varios recorridos en este lugar, ¿verdad? Sí, Gafe, creo que el día de hoy es mi quinta ocasión que vengo. El día de hoy solamente vine con la intención de estar contigo, pero también grabé aquí hace una semana y se me apareció una niña. Y ahorita ya fui a ver qué es la niña, sí está la niña ahí, de hecho ahí sigue, pero no es fantasma ni nada. Entonces el día de hoy venimos con la esperanza de que tú puedas grabar algo. De hecho, yo vi ese video que por ahí se escuchaba hasta tu bebé. Dije, no mames, ¿qué es eso que se ve a lo lejos? Pero pues ahorita nos muestras qué es lo que se vio en tu video. ¿Te parece, hermano? Sí, hermano, claro que sí. Ahorita vamos a continuar. Para los que no sepan, estamos aquí en el Panteón de Mezquitán. Es el segundo panteón más viejo de Guadalajara. El primero fue el Panteón de Los Ángeles, que es donde es la antigua central camionera. Se construyó esa central sobre un panteón. Después fue el Panteón de Belén, que es el panteón con más leyendas en Guadalajara. Y después le sigue el Panteón de Mezquitán. Pero independientemente que este no tiene tantas leyendas tan buenas como el de Belén, para mí este es el mejor panteón que existe en Guadalajara. Así es, hermano, y pues vamos a entrar también en temas de pues cosas paranormales, a ver si nos toca ver algo, dirían por ahí, el que busca, encuentra. Y pues para hacer estos llamados a estas personas, lo hacemos con mucho respeto para la gente que se encuentra aquí enterrada. Pues también tenemos a una persona que ya ha sido colaboradora en el podcast de La Cara Oculta de... Y pues me gustaría presentar a nuestra amiga, la bruja Papus. Papus, ¿cómo te encuentras? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues primeramente, gracias por la invitación a Gafe 423. Me encuentro muy bien y precisamente la vela negra está dando señales y manifestaciones de que sí hay presencias, de que ya nos están sintiendo, algunas están incómodas. Por eso es que la flama tiene este movimiento. Nos vamos a adentrar al cementerio y ahí nos vamos a dar cuenta de toda la actividad espectral que hay aquí. Papus, es una vela negra, ¿verdad? Es una vela negra especial de santería. Por eso tiene la principal acá arriba y tres de cada lado. Ok. Oye, Gafe, ahorita que está con la vela, sería bueno decirle a nuestros amigos que ahorita pues se ve, pero así es el viento, pero no hay viento. ¿Sí has notado que no hay viento ahorita? Me estoy muriendo de calor. No hay nada de viento y vean, o sea, realmente sí hay presencias ya que se están manifestando y no hay nada de aire. O sea, es increíble esto, cómo se pueden manifestar las entidades. Así es, y pues sin más, vamos a ir a lo que es este recorrido con nuestro buen amigo, Jalisco desconocido, Luis Abarca. Así y es. Pues vamos a darle, hermano. Vamos a darle, Gafe. Así como dijiste, el que busca encuentra, yo nunca he venido buscando, pero hoy venimos buscando y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Hermano, ¿eres muy escéptico en lo del tema paranormal? Bastante escéptico. Bastante. ¿Esperas encontrar algo gracias a Papus que haga sus llamados al más allá? Pues quiero experimentar. Pues vamos a darle, vamos a ir a hacer este recorrido a este emblemático panteón.
En este momento ya vamos haciendo este recorrido, vamos por la calzada principal de este panteón. ¿Podrías contarnos un poco más acerca de este emblemático lugar, Luis, por favor? Sí, claro que sí, Gafe. Pues este lugar no tengo fecha exactamente de más o menos cuándo se construyó, pero está lleno de muy buenas historias, sobre todo en Guadalajara existe mucho una historia que se llama la leyenda de la Casa de los Perros. Aquí está enterrado su dueño, es la tumba más grande que existe aquí en este panteón. De hecho, yo creo que puede ser la más grande que existe en todo el estado de Jalisco. Existe una gran historia ahí, ahorita que lleguemos a ese lugar se las voy a contar. También vamos a visitar la tumba del primer inquilino. Ahorita vamos a ver si podemos entrar a alguna tumba que es como catacumba, así está abierta, vamos a ingresar por ahí. Y pues hay muchas historias por aquí. También hay una tumba que se dice que fue de un piloto aviador, que era de los que iban a ir a apoyar cuando la Guerra Mundial. México pues nunca entró a la Guerra Mundial, pero él era un piloto que estaba en un escuadrón, listo por si México tenía que ir a la guerra o apoyar. Bueno, él era de ahí, está enterrado aquí. Hay tumbas masónicas, tenemos el panteón francés aquí adentro y el panteón alemán. Y pues en general, mira, ahorita que vamos pasando por aquí, vine hace una semana y las personas me dijeron que había una persona arriba de una tumba y pues es una fotografía. Yo hoy vine para comprobar qué era lo que se grabó en mi video y pues sí es una fotografía, pero yo grabé sin luz aquí atrás y pues parecía de tiro como si fuera una niña acostada arriba de la tumba, pero pues vemos que es una fotografía. Entonces, bueno, yo esta vez sentí que en verdad había yo captado algo, pero siempre busco el lado lógico. Y bueno, el día vengo y lo compruebo que era simplemente una fotografía en la tumba. Para esas personas que dicen, arreglan los videos, pues al final Luis nos está diciendo que pues, fue algo que se grabó en ese momento, no se sabía. Se pudo haber creído en ese momento que era una niña, pero ya estamos viendo, Luis lo está reconociendo, que no lo fue. Hay como dato curioso, México sí participó dentro de la Segunda Guerra Mundial, participó mandando a un escuadrón, el famoso Escuadrón 201, que combatió en el Teatro de Operaciones del Pacífico, y pues sí, sí participamos. Ahora, por ahí me dijiste, es otro dato bastante curioso, que aquí en una de las calzadas más importantes de la ciudad de Guadalajara, que es Calzada Enrique Díaz de León, o Avenida Enrique Díaz de León, debajo de esta avenida hay tumbas, hay cuerpos, que fue una fosa común. ¿Me puedes contar un poco más acerca de esto, Luis? Sí, claro que sí, Gafe. Aquí a mi lado izquierdo, toda esta parte de aquí, en algún momento el panteón no tenía tantas tumbas, había una zona como que muy despoblada, como especie de baldío. En alguna fecha aquí en el estado de Jalisco cae una enfermedad llamada la gripe española y pues todas estas personas que fallecieron a raíz de esa pandemia que fue muy fuerte aquí en el estado de Jalisco, a todos los enterraron aquí. Ahorita tendríamos que buscar entre todas las tumbas un área en especial donde no crece pasto porque ahí fue donde se concentraron más los cuerpos de lo que fue la gripe española. Pero toda esta zona hasta allá, bueno, para los que no sepan, la avenida que les dijo Gafe parte lo que es el panteón. Antes el panteón era solo una manzanota bien grandota. Entonces cuando se decide ampliar la avenida Enríquez de León, abren la avenida, pero como están muchos cuerpos enterrados por una pandemia, solamente se dice que escarbaron lo que es exactamente para poner el concreto, pero más abajo dejaron todos los cuerpos. ¿Por qué? Porque si escarbaban había riesgo de que hubiera un brote nuevamente de esa enfermedad. Entonces Enrique Díaz de León, ahí atrás es muy raro que veas gente pasar en la madrugada o ya por ejemplo a estas horas que ya estamos grabando pues algo noche. Muchas gracias por este dato curioso. Fíjense, ahorita lo platicábamos en el inicio de este video, la vela se estaba moviendo demasiado, bueno, la flama, pero si pueden apreciar en los árboles, no hay movimiento de las hojas, no hay movimiento de hojarasca. Realmente no sé a cuántos grados estemos, yo siento calor, pero la vela, vean el movimiento, no se siente esa brisa de aire por más mínimo. Y me gustaría preguntarte, Papus, ¿por qué se está moviendo? Nos comentas que los espíritus están algo incómodos. ¿Qué pasa si nosotros, por un tema quizá de documentar este lugar, lo hacemos sin el afán de hacer o de ofender a las personas que están aquí? Pero ¿qué pasa con ellos? ¿Lo toman de esta forma o qué es lo que ocurre? Mira, te explico. Por ejemplo, es como si vas a un recinto privado. Por ejemplo, ellos están en su paz, en su tranquilidad, están descansando. Entonces, si nosotros venimos a grabar
O sea, obviamente les tenemos que pedir un permiso, persignarnos, hacer una oración a algún Padre Nuestro, para que ellos no se sientan ofendidos o no se sientan atacados por el simple hecho de que estamos invadiendo su privacidad. Estamos alertando a las almas y que no se sientan ofendidos, porque estamos con todo respeto aquí, lo vuelvo a repetir, sin ofender a nadie, y vamos a hacerles a ellos una oración especial al último para que sepan que estamos aquí para rezar por ellos, si es que algunos no han encontrado la luz en su camino o que sigan descansando todavía más tiempo, porque este panteón es de los recintos más emblemáticos de Guadalajara y de los más viejos y más antiguos. Aquí podemos encontrar, aparte de los espíritus que pudieran estar aquí en este panteón, ¿se pueden encontrar demonios en este recinto santo o eso no lo encuentras aquí? Claro, mira, se pueden encontrar demonios, pero haciendo una debida invocación. O sea, no nada más porque ahí voy a voltear y, por ejemplo, va a estar un demonio ahí parado. No, para eso se necesita hacer una invocación satánica. Si gustan, la podemos hacer, yo encantada, como les digo, con debido respeto, como se debe. Okay. Oye, Papus, por ejemplo, a mí me han comentado que accidentalmente, si uno posiblemente, yo me pongo a rezar el Padre Nuestro a cierta hora de la noche en un cementerio, si lo doy con cierta intención, ¿puedo invocar también un demonio? Claro, porque ya es con otra intención y es la hora. O sea, son las 12 de la noche, entonces tiene mucho que ver la hora y el lugar donde tú te encuentras y con la intención que tú lo estás haciendo. Esto lo comento porque hay personas que se asustan y es lo primero que rezan un Padre Nuestro, pero pues es lo que no sé, pues si... Es lo que no se debe de hacer. Accidentalmente lo puedes invocar. Exactamente, no se debe de hacer eso. Si llegaras a ver al demonio aquí en el cementerio, debes dirigirte a él con todo respeto. Principalmente por la presencia y la magnitud que tiene y el poder supremo. Entonces, no es el tipo de oración que a él le hubiese gustado. Papus, recuerdo en el podcast que grabamos juntos, me comentaste que en algún momento hiciste una invocación o un ritual aquí justamente en este panteón, ¿verdad? Así es. Sí, cuando yo era joven, entré con otros dos amigos, pero, o sea, nos metimos abajo de la tumba, o sea, 3-4 metros, hicimos una invocación para Kurt Cobain, que en ese tiempo había muerto recientemente. Entonces, esa entidad se manifestó, pero se posesionó de una amiga que venía con nosotros. Y esas posesiones demoníacas, claro que existen en la actualidad. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para decirles que ya se está sintiendo una brisa. Sí. Se siente ya una brisa. Se me cayó el encendedor. Ay, gracias. ¿Qué? Se activó un video en el celular sin que le apretara. ¿En serio? Sí. Ya anda fallando el teléfono, ¿qué, carnal? Ya falló, sí. Perdón, Papus, fíjate, ya pasó algo por ahí al... Ajá, algo paranormal, es a lo que me refiero. No esperen ver una sombra, alguien caminando, que eso estaría genial y excelente para todos los seguidores. Amigos, y aquí nos encontramos muy rápida, una visita a esta fuente. Es una fuente hecha al estilo Monterrey, si pueden observar de este lado. Pues no tiene agua. No, vámonos de aquí. Es una broma de mal gusto. No más. Verga, güey. No traigo cuerda para rapelear, güey. Luis, venimos a una tumba que al parecer vamos a entrar a este lugar, hermano. ¿Qué nos podemos encontrar en este lugar? Pues nada, más que nada te vas a encontrar un mausoleo enterrado de una familia. Yo creo que tiene como unas 9 criptas ahí abajo. Pero en ocasiones hay muchos alacranes ahí. Y dato curioso es que, como ves, las tumbas normalmente tienen números normales y aquí en especial todas son en número romano. No sé a qué familia perteneció, pero nos la hemos encontrado abierta muchas veces y hoy está cerrada, pero me imagino que sí se puede entrar. Pues vamos a calarnos ahorita a Papus. Papus tuvo que tirar su vela porque ya estaba casi consumida. De igual forma nos comenta que puede prender otra, creo que sería un momento bueno para
prender esta vela, Papus, ¿cómo ves? Sí, de hecho sí, porque ¿qué va a hacer la vela? Pues le va a dar más potencia. Si hay algunas entidades, se van a manifestar por medio de la llama de la vela. Entonces, si yo voy a entrar con la vela prendida y hace un movimiento, va a tener algún significado y ahí nos vamos a dar cuenta si sí realmente está alguien, está sufriendo, está penando, está tranquilo, qué es lo que le está pasando, se pueden comunicar y los podemos escuchar. Entonces, sí es importante entrar con una veladora prendida. Ok, pues vamos a entrar, Luis, ¿qué te parece? Sí, vamos a entrar. Y vas a sentir luego la diferencia de estar aquí arriba a estar ahí abajo. Vamos a darle. Vamos a darle. ¿En qué te ayudo? ¿Cómo está el pedo? Ay, hijo de su puta madre, aunque no creas, sí me da miedo, güey. ¿Sí viste que se escucharon un montón de niños? Ajá, ¿se oyeron? Aunque no lo creas, no mames, sí me cago. Tres. Se oían como niños. No sé, ¿están grabando? Una, dos, tres. A la madre, a mí sí me da culo esta madre, güey. Uf. No mames. Me está latiendo el corazón bien cabrón, güey. Yo creo que aquí, hermano, para que tengas una buena experiencia, deberías entrar solo. Para que entrar solo a una tumba por primera vez en un cementerio a las 1 de la mañana ya casi. No mames. Güey, a mí me da un chingo de miedo todo lo del tema paranormal y si voy con el culo en la mano. Y, no mames, desde aquí ya se siente el calorón. Sí, güey, pásate, güey. Aquí yo te aluso. Aquí estamos cediendo un poco. Me estoy autograbando yo para la otra cámara. Voy entrando a la par de del otro camarógrafo. Pero sí se siente, güey. Ya casi no veo nada porque mis lentes ya se empañaron completamente. Realmente ahorita no podría explicarles lo que hay porque estoy más pendiente de bajar, ya que mis lentes ya están completamente empañados, no veo absolutamente nada. Tendría que ahorita hacer algún cambio o desempañar un poco los lentes porque sí está haciendo muchísimo, muchísimo calor. Aquí alcanzamos a ver una cruz y al parecer estas son las criptas que nos comentaba el buen Jalisco, pero está haciendo muchísimo calor. Mira, Gabriel. Hey. Yo tengo la teoría que este lugar todavía es más por abajo. Si ves, todavía hay argollas como las que levantamos arriba. Yo creo que debajo de esta tierra existen todavía más escaleras y puertas de miedo. Wow. Mira, están las escaleras. Sí, claro, aquí se ve. Madre mía. Tiene más cuerpos, más antiguos allá abajo. El calor para la señora doña Ramona Pimentel, viuda de González. La neta, alcanzo a leer muy poco, pero si vemos estas criptas, realmente a ver, vamos a hacer un pequeño acercamiento a la cámara. No veo absolutamente nada. Están completamente empañados mis lentes. Hace muchísimo calor aquí adentro. ¿Cuándo fue la primera vez que entraste a este lugar, Luis? Aquí entré aproximadamente hace como 3 años. Fue la primera vez que entré aquí. Okay. Vine con el primer grupo de personas que entró aquí. Y después tuve la oportunidad de entrar a la de la Casa de los Perros. Pero ese creo que ya está ahora sí totalmente sellado. Este fue el que quedó abierto, no se ha vuelto a cerrar. Papus, ¿cómo sientes la vibra aquí? Mira, ahorita está como un poco tranquila. Yo también siento muy tranquilo este lugar, pero sí se siente... Pero, o sea, siento que sí hay almas descansando, pero hay alguien, son como dos personas que están como un poco incómodas, por lo mismo que les comento, porque no están acostumbrados a tener visitas del mundo terrenal, por así decirlo, porque ellos ya están en otro plano, entonces también hay que pedirles permiso. Con permiso. Y con todo respeto estamos aquí para que ellos no se vayan a sentir ofendidos o no se enojen con nosotros. Estamos aquí para pedir por ellos, para que encuentren la luz, su camino. Sí se siente así como que hay hoyos de alacrancillos por aquí. Ay, ni me acordaba de los alacranes.
pero sí, esto se siente tranquilo, no como afuera en el panteón que estuvo la flama más agitada. Aquí sí necesitaríamos como hacer una invocación para que algo se manifestara porque está demasiado tranquilo. Pues sin más, vamos a seguir explorando, vamos a hacer la invocación en la famosa Casa de los Perros. ¿Cómo ves, Luis? En la tumba del propietario de la Casa de los Perros, es el lugar que se dice es más maldito de todo el panteón y posiblemente todo Jalisco. Hay una buena historia que ahorita se las contamos allá. En ese momento nos encontramos en un lugar bastante tétrico, bastante triste, porque a lo que nos cuenta nuestro amigo Luis, este es un paredón de fusilamiento de la época de los cristeros. ¿Nos podrías contar un poco más de detalles acerca de este lugar, por favor, hermano? Sí, claro que sí, amigos. Bueno, para que sepan, aquí en México existió una guerra que se llamaba la Guerra Cristera. Era donde el gobierno estaba como cazando a la iglesia, pues, y hubo una guerra que dejó, creo que 25,000 muertos o algo así por el estilo, o 250,000, no recuerdo. Pero bueno, el punto es que estamos en un lugar del panteón donde aquí era un paredón de fusilamiento de los cristeros. Como podemos ver aquí atrás, está lleno de disparos, pero los disparos llegan hasta arriba. Entonces muchas personas se cuestionarán, oye, pero los militares que fusilaban tenían muy mala puntería. No es así, lo que pasa es que aquí, así como cuando llevan, no sé si sigue usando todavía en las prisiones, pero que llevan las cuerdas de reos, aquí era lo mismo, traían cuerdas de cristeros, que después son presos amarrados todos en línea con una cuerda, y los empezaban a fusilar y no quitaban los cuerpos, los empezaban a encimar arriba de otros que los pisaran, y se iban fusilando hasta que llegaba la parte de arriba. Por eso todos los disparos llegan hasta las partes más altas de lo que es la barda, y aquí era especialmente de fusilamiento. Estamos a escasos pasos de lo que es la entrada, entonces en cuanto llegaban los fusilaban y pues aquí mismo eran enterrados. Un dato bastante perturbador, bastante tétrico. Estamos parados en un lugar, es muy diferente, yo lo veo de esta forma, es muy diferente visitar las tumbas o estar caminando en este panteón, que al final son tumbas de personas que fallecieron quizá de forma natural o de causas mayores, pero en este lugar estamos en un punto en el que en verdad se le quitó la vida a las personas únicamente por su creencia religiosa. Entonces yo en lo personal aquí no siento una vibra mala. Me gustaría preguntarle a Papus, ¿sientes algo, alguna anomalía en este lugar? Siento como un poco la vibra fuerte, se siente densa, o sea, sí se siente algo perturbador, pero no negativa, sino que siento tranquilo, pero pesado. O sea, denso, fuerte, de personalidades fuertes que aquí murieron, eso sí lo puedo percibir. Una invocación como la que nos comentas que podrías hacer, ¿dónde sería mejor? ¿En este lugar donde hubo, pues hubo tragedia, se quitaron vidas, o en la casa de los perros? ¿Dónde recomendarías hacer este tipo de invocación? Invocación satánica, 100% recomendable en el mausoleo de la Casa de los Perros, porque ahí puede haber demonios, entidades, pero fuertes, o sea, ya me refiero a bajo astral. O sea, ahí sí se puede manifestar algo muy fuerte, una entidad pesada. Ok, pues vamos para allá. ¿Cómo ves, Luis? Sí, claro. ¿Vamos? Que sí, de hecho ahorita lo que comenta Papus, ahí en el mausoleo del señor Flores, ahorita va a estar cerrado, pero vas a alcanzar a apreciar mucha magia negra, que la gente en especial viene a ese punto a hacer magia negra. Aquí te digo que es mi quinta vez que vengo y aquí nunca he visto ese tipo de magia, solamente allá de aquel lado. Pues vamos, amigos, a aquel punto. Ya no vi para dónde le dio el buen Luis, no sé que me va a asustar ahorita este cabrón. Ya me la levanté, güey. Ah, no, está abajo. Pero no mames, es que me quité los lentes porque literal no veo. Y no sé. Es que ya no vi para dónde le dio Luis, güey. ¡Luis! Ahí está. ¡Uf! A ver, ¿podemos pasar aquí entre? Ahí con permiso. Ahí con permiso. Lo hacemos sin el afán de ofender. Sin el afán de ofender ni hacer enojar a nadie. Simplemente estamos cortando un poco de camino por aquí. Ya lo vi. ¿Me has visto con el tipo por aquí? No, güey.
Pues en este momento, amigos, nos encontramos en una de las tumbas, se puede decir, más emblemáticas del panteón, ya que es la famosa tumba del primer inquilino. Así es, pues se puede decir que es la más famosa del panteón de Mezquitán, porque fue la primera que hubo. Para que te des una idea, bueno, falleció en el año 1896, se supone que debe ser la tumba más antigua que hay aquí. El personaje que falleció aquí, que se llama Hank Jacks, era un minero. Ahí por la zona de Ajijic existen minas, él por ahí administró estas minas, eran unas minas de una rusa al parecer, pero él ahí trabajó en las minas. Esta persona fallece y al mismo tiempo aquí en Guadalajara fallece una persona humilde que se llama Doña Pomposa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando abre Panteón de Mezquitán se generó... Porque tú sabes que cuando alguien fallece pagas como una... pagas tu espacio y una renta y cosas así. Sí, todos los gastos que se vienen después de... Así es. Entonces había una... se puede decir una super promoción aquí en el Panteón de Mezquitán, donde se decía que el primer inquilino del panteón no iba a pagar el gasto de suelo y no iba a pagar mantenimiento a perpetuidad. Entonces, pues hubo esta persona que se llamaba Hans Jacks y Doña Pomposa. Entonces se dice que cuando abrieron las puertas del panteón, por lo que era la calle principal que era el panteón, porque en aquel entonces no había como que tantas avenidas, venían jugando carreras el séquito de la señora Pomposa y los de el señor Jacks. Pero el señor Jacks ganó porque él sí contaba con caballos, así es. Entonces Doña Pomposa no llegó aquí. Entonces a Doña Pomposa también se le dio como algo de... como que una especie de descuento preferente a sus familiares, pero pues el que ganó fue el señor Jacks. Y pues muchas personas se les hace injusto que él tenía dinero y aún así se pusieron a competir contra Doña Pomposa. Qué triste historia. ¿Y la tumba de Doña Pomposa está a la vista o no se sabe dónde quedó? No se sabe dónde quedó. De hecho, se cree que pues aunque le dieron cierta promoción, los familiares nunca tuvieron para sostener la lápida y todo, y desapareció. Algo curioso, desconozco este tipo de materiales. ¿Esto es granito? ¿O qué material es esto? No sé el material, pero yo pienso que puede ser hasta una especie de mármol negro, ¿no? Pues yo la verdad desconozco, pero se ve elegante para el año que se hizo, 1896. Entonces sí se ve bastante elegante y se ve que fue alguien que tenía el poder adquisitivo de comprar o poner este tipo de material, ¿no? Así es, hermano. Entonces, pues esta es la tumba y es la historia del primer inquilino del Panteón de Mezquitán. Y yo recargado así bien. A ver si no se nos mete. Pues vamos al último recorrido, hermano, que por ahí se nos perdió la bruja Papus, no la encontramos. Entonces, el punto de reunión iba a ser ahí en el mausoleo. Vamos a ver si la encontramos, pero pues debe de andar como en casa, ¿no? No creo que haya tanto problema. A lo mejor llega y se estaciona en su escoba. Broma de mal gusto. Vámonos. Vámonos. Nos encontramos en el último lugar al cual vamos a visitar aquí en el Panteón de Mezquitán, que es el mausoleo del dueño de la casa, la famosa Casa de los Perros. Luis, ¿nos podrías contar un poco más acerca de este lugar tan emblemático, que también me has dicho que has encontrado mucha magia negra en este lugar? Sí, de hecho yo he tenido oportunidad de entrar, abrimos por aquí y entramos. El día que entré encontramos algunas medias runas tejidas, encontramos muñecas, encontramos lo que creemos que era un cráneo y bebé, pero ya no estaba la parte de arriba. Cocos, no sé para qué se utilizan los cocos en la magia negra, pero había muchos cocos. Y vine hace una semana y la puerta de atrás estaba abierta, ahorita está sellada otra vez y había otra vez magia negra dentro. Limpian y aquí es común que, no sé, ahorita está limpio. Hay una nada más allá abajo ahorita que pude observar, pero si venimos en 15 días va a haber más, aquí se llena. ¿Y este lugar, este recinto que viene siendo, hermano? ¿Nos podrías contar un poco más de este lugar? Sí, pues creo que sí, aquí era lo que es la tumba de uno de los personajes más ricos que existió en la Guadalajara antigua. Este señor fue dueño de la Casa de los Perros, pero para que entiendan un poquito, el señor era muy, muy rico. Yo creo que todos conocemos... ¿Más rico que tú y yo? No, por mucho, carnal. Con eso. Muchos conocemos la bebida José Cuervo. Este señor tiene ahí un poco de relación con José Cuervo. Resulta que él era el patrón del señor José Cuervo. José Cuervo era como que su capataz. Fallece el señor Jesús y su esposa se casa con José Cuervo. Entonces, pues, se quedan con mucho dinero y todo, y de ahí, pues, empieza a sonar tanto en Guadalajara ese nombre de los Cuervos. Cuando fallece el señor Jesús Flores, no se encontraron nunca las escrituras de la Casa de los Perros. Entonces, el señor dejó como un decreto que decía que si se atrevía alguien a venir a rezar un novenario aquí por 9 días a las 12 de la noche, se le iba a aparecer el espíritu de don Jesús Flores y les iba a decir dónde estaban las escrituras de la Casa de los Perros.
Esto al enterarse su viuda, ella fue la primera que empezó a venir a rezar. Ahorita en la parte de abajo solamente existe una cruz, pero esa es la cruz original que nos cuenta el relato. El señor dejó dos sillas y dejó un crucifijo en la parte del centro, donde ella iba a rezar, y en el otro lado pues se supone que se le iba a aparecer el señor. Solamente aguantó 3 días y se dice que la cruz salió disparada. De hecho, el crucifijo se desprendió, también el crucifijo, el Cristo que está ahí, por ahí se debe encontrar ahí en la parte de abajo. Entonces la señora salió desmayada, el vigilante vio la acción y se corrió el rumor por toda la ciudad, y se dice que había filas aquí que venían a tratar de rezar el novenario. Y en este momento pues vamos a grabar a Winch Papus haciendo un ritual en este lugar. Entonces pues vamos a iniciar con este ritual. Son las 3 de la mañana. Ya son las 3 de la mañana y es la hora exacta, justa para realizar esta invocación satánica. Atención, no la vayan a realizar ustedes porque es peligroso, pueden abrir un portal, inclusive puede llegar el demonio. Entonces, yo lo estoy haciendo con mucha responsabilidad. Pues vamos ahí, si no me han aceptado en el colegio Hogwarts, pues mínimo ver de una bruja, a ver cómo es que se lleva a cabo pues un ritual satánico, con el mayor de los respetos, ¿no, hermano? Claro, así es. Con el mayor de respetos, esperamos no llevamos nada. Tomo siempre, vamos a hacer un ritual al terminar, me imagino, ¿no? Claro, sí. Ya le está dando miedo porque... Para despedirnos. Adelantito ya estaba medio tartamudeando mi compadre, entonces... De hecho, cuando me conoció Gafe 423, le comenté que yo era una persona tartamuda cuando siento nervioso, y ya eso ya no había pasado, y ahorita que veníamos caminando... Empecé a tartamudear gacho. Y dije, canijo, ¿qué está pasando? Y ahí sentí, si a él le dio miedo, imagínense, yo desde que entré, yo ya venía culiadísimo, sí me da miedo, se lo dije, me da miedo los panteones de día, pues imagínense de noche, y ver al señor que ya tiene cinco estrellitas aquí, ajá, pues me entró más el miedo a mí. Pues a ver cómo nos va, hermano. Esperemos, vamos. A hacer algo chingón. Vamos a darle, carnal. Te pongo el micro aquí. Y trajo a nuestra amiga Wix Papu, que ya es... Pues estamos a punto de ver esta invocación que va a ser Papus. Papus, ¿nos podrías contar un poco más en qué consiste esto y cuál es la finalidad de esta invocación o de este ritual? Bueno, les platico. Voy a realizar una invocación satánica donde voy a repetir unas palabras satánicas 3 veces. Vamos a esperar que se manifieste alguna presencia y puede ser también muy probable que el demonio sí se vaya a manifestar. Entonces, pongan mucha atención porque esto es de concentración. Se me apagó la vela negra. Miren, nada más dije invocación satánica y empieza a hacer aire. Y el gato, de hecho tenemos un gato negro en la parte de atrás que está empezando a maullar y está haciendo muchísimo aire, como lo pueden ver. Se soltó fuerte el aire, lo que en todo el rato no había pasado. Por ahí. Se soltó un aeronazo. Son las 3 de la mañana, 3:15, y ya está el aeronazo. No, a todo lo que da, en cuanto dije invocación satánica. Vean para allá. Está todo el aeronazo. O sea, es verdad, es cierto, no estoy mintiendo. Está muy cabrón esta manifestación. Véanla, imagínense véanla cuando empiece a decir la invocación. Aquí está la presencia de Satanás. Güey, todo se metió. El aire, en cuanto dije Satanás, es impresionante esto. No mames, güey. Güey, estoy hasta sudando, güey, no es pedo. O sea, de verdad, traigo la piel chinita. Pueden escuchar lo fuerte que está. Ya, está aquí. El aire, por ahí teníamos un gato negro que estaba maullando. Está impresionante este pedo, güey. O sea, estoy en shock. Mames, güey. Disculpe, hola, ¿cómo se llama? Cintia. ¿Cintia del canal? De La Carroza Podcast. La Carroza Podcast, ¿qué opina acerca de esto? Horas con nosotros, igual usted haciendo su recorrido por otro lado, pero no habíamos visto que se soltara el aire así. ¿Qué opinas de esto? Pues la verdad a mí sí me está impactando bastante porque de verdad... La noche estaba súper tranquila. Y ve, nada más dijo eso y siento que hasta el viento nos va a llevar. O sea, sí está como... Pues está cañón, ¿no? Pues a ver ahorita qué pasa, ¿verdad? Sí, esperemos que salga algo interesante. Muchas gracias. Y los invito a que sigan su canal, gracias. La Carroza. La Carroza Podcast. Gracias. Gracias. Es impresionante este pedo. Los
Sigue grabando, es que esto... Sí, yo estoy listo. Bien cagado. Voy a empezar la invocación. Onkerri, Satana, Carrica, Marrufa, Kunfak, Kiskofnafe, Califas, Dirok, Ampaski, Tumerca, Filama, Tigurra, Marcax, Luciferus, Lilith, Edmolos, Onkerri, Satana, Carrica, Kiskofnafe, Califas, Dirok, Ampaski, Tumerca, Filama, Lilith, Edmolos. Onkerri, Satana, Carrica, Mafurra, Kunfax, Kiskofnafe. Tumerca, Filama, Tigurra, Marcax. Ya se soltó otra vez el aironazo. Vean el cielo cómo está. O sea, esto es increíble. No había nada de aire. Estamos en vivo, 3:30 de la mañana. Las velas se apagaron. Esta invocación es muy poderosa. Yo les dije que aquí era un área demoníaca y, señores, lo estamos comprobando porque el aire está intensificando, está aumentando su potencia esta invocación. Sientan el aire, la palma, ¿cómo está? O sea, estoy en shock. Realmente esta invocación es muy poderosa. Papus, con esta invocación, ¿qué es lo que se puede pedir o para qué hacemos esta invocación? Con esta invocación, otra vez empezó el aire, qué emoción. Con esta invocación pueden pedir un favor en especial, pero le van a tener que pagar a Satanás. No, pues yo... Son las 3:30 de la mañana y esto sigue aumentando la potencia. Estoy impresionada, de verdad. Yo nada más agradecer. Estamos documentando esto. Es la única finalidad. No quiero pedir favor. No, y agradecemos a Satanás. Yo soy la luz, yo soy la oscuridad. Adonai, Satanás, gracias por esta manifestación. Con mucho respeto lo acabamos de hacer. Repito, no lo hagan en sus casas. Ya vieron cómo es de perturbador, de fuerte y que sí se manifiesta. Es impresionante, bajó la temperatura, ya se tornó un ambiente perturbador y sombrío. Pero esto es lo que queríamos ver. Yo en lo personal siento hostilidad, así lo siento, como que ya se nos está invitando que nos retiremos de este lugar. Sí, yo pienso, si ya nos tenemos que ir, si no queremos que nos pase algo negativo. Es en serio, es de verdad. Damos las gracias a Satanás por haber tenido su presencia en este recinto. No queremos que nos pase nada. Te queremos mucho, pero te respetamos. Gracias. Gracias. Yo voy a pasar a recoger mis aditamentos de la invocación. Amigos, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Realmente queríamos aventarnos todavía una tomita aérea con el dron, pero de verdad muy fuerte el aire que está pasando en este momento a partir de lo que viene siendo la invocación. Realmente me gustaría agradecerles a todos, agradecer a los colaboradores que estuvieron en este canal, agradecerle a todos los canales que estuvieron aquí también grabando. Nos vamos, ahora sí dirían, me corren porque siento que se nos está invitando que nos vayamos del panteón. Luis, tú que eres escéptico, me gustaría preguntarte qué opinas al respecto. Tú sabes, en cuanto llegamos no había brisa, no había aire. En cuanto empezó Papus a hacer la invocación, se soltó el aire muy fuerte, la temperatura ya bajó e inclusive el gato empezó a maullar. ¿Qué opinas de todo esto, hermano? Venía muy escéptico, Gafe, como te he dicho, es mi quinta ocasión, pero como siempre te he dicho, yo nunca he venido con la intención de buscar.
El día de hoy se venía con la intención de buscar porque venía ella y se me hace sorprendente. De hecho, yo hasta venía todavía un cierto de qué va a pasar, o sea, no creo que pueda manejar los elementos para que pase algo, algo así. Y en cuanto dijo lo primero y sacó su vela y la imagen de Satanás, cambió el clima totalmente. Sí. Yo tenía calor y estoy temblando de frío. Así es. Pero, pues, ¿algo que quieras decirle a las personas que nos están viendo en este momento, Luis? Pues, amigos, siempre los invito a que visiten los panteones de noche porque son lugares tranquilos, pero vengan con la intención de no buscar, sino de intención de conocer y respetar, porque ahorita independientemente de que lo haya hecho con respeto o algo, siento que alguien se molestó aquí. Claro. Está muy, muy cabrón el ambiente ahorita. Y fuimos todos, o sea, somos ahorita como 8 canales y todos estamos sentados y todos nos paramos de que nos asustamos. Sí. Así es. Pues muchas gracias. Gracias por haber llegado hasta aquí, Papus. ¿Algo que le quieras dar de recomendación a las personas que quieren venir a un panteón a bloguear, a grabar, a hacer invocaciones? ¿Qué les podría recomendar tú, Papus? Siempre yo les recomiendo que lo hagan con respeto, tráiganse sus amuletos, cierren el portal, traigan velas, despídanse, hagan sus oraciones, háganlo con muchísimo respeto porque ahorita la experiencia que vivimos estuvo de verdad muy fuerte, se sigue sintiendo todavía el aire y nos tenemos que ir ya, ya cerré portales, dimos las gracias, hicimos nuestra oración. Yo les recomiendo que sí se vengan con diferentes protecciones y pues que vengan con la intención de no faltar el respeto a nadie. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta este punto. Se despide de ustedes su compa El Gafe 423 y mis amigos que estuvieron colaborando en este canal. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima. Bye. Bye.